Él no ha insistido en eso ni contestó mayormente sobre ello. Fue una conversación tensa, si es verdad. Hola amigos, ¿qué tal? El ministro de Justicia, Aníbal Torres, tuvo una tensa discusión con Vladimir Cerrón, asegurando que él no ganó las elecciones. Además, dijo que fue la primera vez que intercambió palabras con el condenado por corrupción, diciendo que ahí la solución sería o bien se separan definitivamente o bien dialogan, pero dividiendo competencias. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que sostuvo una conversación tensa con el secretario general del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, en su casa de San Isidro, y precisó que de esa conversación concluyó que no es posible resolver a través del diálogo las discrepancias que considera que hay con el gobierno. Sí, es verdad. Es la primera vez en que he hablado frente a frente y le he dado la mano a él. Por supuesto, yo he manifestado eso, pero que aquí, esa política no es posible, esa política de su ideario. Sin embargo, él no ha insistido en eso ni contestó mayormente sobre ello. Fue una conversación tensa, sí es verdad, pero allí terminó eso. El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que él es una persona dialogante capaz de conversar con alguien que tenga cualquier ideología política, pero precisó que él no participa en ningún extremo, ni la ultraderecha ni la ultraizquierda. Yo no soy intransigente, yo puedo dialogar, ¿no?, con cualquier persona y así sea de cualquier ideología política. Somos seres humanos, tenemos distintos ideales, ¿no? Yo, por supuesto, soy clarísimo en no participar de los extremos, ni de la ultraderecha ni de la ultraizquierda. Esa es mi posición desde la universidad, posición que mediante el diálogo se resuelve estos asuntos. Por eso es que hubo esa reunión que usted menciona. Lamentablemente no he visto que no es posible. No, allí la solución sería o bien se separan definitivamente o bien dialogan, pero eso sí, dividiendo competencias, porque el señor Cerrón no ha ganado las elecciones. Torres recordó que Vladimir Cerrón es secretario general de Perú Libre y manifestó que ese debe ser el ámbito en el que se desenvuelva. Él será secretario general de su partido, ese debe ser el ámbito en el cual se desenvuelve. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él tiene que tomar, ¿no?, las decisiones. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Aníbal Torres? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.